muchísima atención porque dicen que Gabriel Soto e Irina Baeva podrían estar en crisis. Y ahora encontramos al actor precisamente con la mujer que señalan de desatar toda esta controversia. Que alguien le avise a Irina Baeva que nos encontramos a Gabriel Soto y a Vanessa Guzmán muy juntitos, luego del mitotazo de que Vanessa se había peleado con la rusa por Gabriel. No, a mí no me salpicó absolutamente nada. O sea, cuando la gente inventa, pues uno no se va a hacer cargo ni responsable. Yo por eso trato de evitar lo más que pueda, porque yo sé perfectamente lo que viví, yo sé perfectamente que no es así. Yo ya lo voy a decir por última vez, jamás Irina vino a reclamarme absolutamente nada ni a decirme nada, porque no es verdad. Y es que cómo no pensar mal, si las redes se alborotaron con el chisme de que la parejita se dejaron de seguir en Instagram. Claro que no, eso no es cierto, si nos seguimos. Yo hice un update de mis contraseñas y todo y como que se botó ahí algo, pero sí nos seguimos. No tenemos por qué no seguirnos. Y si no nos seguimos en Instagram no pasa nada, nos seguimos por todos lados. Ya por separado, el codiciado galán también comentó si es verdad que Irina ya tiene su anillo de compromiso. Lo hablamos ahora que nos fuimos a Acapulco, de hecho, no ha habido un anillo como tal, el compromiso está de corazón, pero bueno, pues siempre he dicho, de esta agua no beberé y mientras las cosas sigan así, todo va caminando bien. Y explicó si tiene planes de llegar al altar. Sí, sin duda, claro, me encantaría. Soy Pamela Vázquez y esto fue Para En Vivo. Ay, ya no sé qué pensar, amiga. ¿Por qué salen juntos? Porque están trabajando juntos, amigo. Van, graban, regresan. Obviamente, pues tienen que tomar el mismo vuelo. Ahí los manda la producción. Pues sí, amiga, pero igual te quedas 5 minutos tú después y yo ahí para evitarme problemitas. No, eso sería efectivamente tapar ahí algo raro, ¿no? Déjenlo. A mí se me hace que sí se dan sus besos en primera clase. No, hombre.